y se esconde entre balcones, entre patios y entre soles, de una palma que han sonado en un café. Leyenda que se encarnan en personas de verdad y que salen de su cuerpo cuando se empieza a bailar. Una bulería que suena de una guitarra morena, aparecen y se vuelven a marchar. Y tú vendes, vendes, y tú vendes, Recuerdo a estos amigos, todavía de pantalón corto, corriendo por la calle nueva tras su prendichico, o jugando a ser mayores entre primeros amores, fútbol y guitarra sin cejilla. Entre sus inquietudes la música, los ritmos, los compases de su barrio y las modas suburbanas que se imponían al mundo fueron los cimientos más firmes que juntos lograron construir, creciendo casi de forma sobrehumana. Un vínculo de pasado y futuro se impuso entre el agudo de sus palmas y germinó en el presente un estilo puramente personal, con un sello de la casa. Fueron discípulos de Diego Carrasco, Tomasito, de Michael Jackson y Los Navaja. Son fieles admiradores de Rosario y Antonio Flores, de los Barberos del Sur y de Ketama. Bebieron de muchas fuentes, pero prefieren inventar su propia agua. Agua pura y fresca que sus canciones manan y nos refrescan al oírlas como el sonido imparable de una cascada. La voz de sus ancestros más primitivos, la gitanería de sus genes, de su sangre, de su casta, hoy se junta entre la chispa de una candela que canta. Ellos son Joselete, Curro y Fernando, mucho gitano. Oloroso, de criadera. Aquí que no. Es su bodega, este pedazo de vino, esta bodega de tanta pureza, tío. Tradición. Además, lo tenemos al ladito de casa, ¿eh? Sí, tremendo, tío, que desde fuera ves tú y si no te imaginas que hay todo esto dentro, es precioso. Pero luego lo que tenemos aquí, tenemos aquí la posición. Wow. Vaya. ¿Queremos entrar para adentro? Era un trozo. Y la luz que tiene, ¿no, tío? Es divino. Este tipo de pintura ya. Caballo parece que se va a salir. El blanco este de aquí. Parece que se va a salir el cuadro. Claro, si está oliendo el vino, nada más está ahí loco. Claro, está loco por salir. Loco por salir. Qué arte. Es tremendo, ¿eh? De verdad. Aquí tenemos. Este está loco por irse. Sí, muérdelo, está loco por irse. Ya no habla ya más. Diciendo, venga ya, vente ya. Que soy ya. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a matar o no vamos a comer? Hacemos el arroz o mismo. No voy a ti. Pues nada, eso cada uno se coge una pinta. Claro, parzalón. Del curro. Para que salga nosotros, para que entre el cuadro. Ya ves. Esto también pega en tu casa, ¿no, burro mío? ¿Ves la cuadra que vivo? Que vivo una cuadra. No, vea, tío, qué bonito esto, tío. Qué maravilla, tío.
Esto es divino. Es el arte que hay aquí metido, tío. Hombre, esta tiene la cara también. Mira, pues se la pinta un gitano, tío. Juan Pantoja de la Cruz. Fíjate. Con los besos de Marta. Mira los cuchillos, tío. Cara de ella, gitanísima. Bueno, pues vamos a ir a hacer un ratito ahí, nos vamos a tomar una copita y vamos a hablar nosotros. Ya estoy, además, estamos locos por ahí. Ahí gana. Vamos a hacer un ratito contigo, tío. Vamos a tomar una copita. Mi primera canción era mentira, era un trozo de la esquina donde un día dije adiós. Bea siempre fue un secreto, nunca supe decirle a tiempo no. Oh no, óyeme que para mí fue la primera, la más bella melodía por ser rosa prisionera, que al tocarla se moría, que al salirse de mi boca besaban bien los labios, las frases agradecidas, las frases agradecidas. Para mí fue la primera, la más bella melodía por ser rosa prisionera, que al tocarla se moría, que al salirse de mi boca me besaban bien los que llevo en el corazón, anhelo lo que tengo y siempre quiero más. Cansado de estar solo en esta oscura soledad, buscando un camino que me ayude a escapar, pido misericordia a Dios para no sufrir más. Esta vez siento el miedo en mi piel, aún me duele esta pena. Separe la lucha, se acabe, yo cambie mi ser. Aún me duele esta pena por dentro, fríamente gana la inquietud. En mis ojos navega el lamento, esta vida no es para los dos. Déjame sentirme esta noche vencedor de una lucha sin fe, donde el tiempo separe la lucha, se acabe, yo cambie mi ser. Ole, 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 mi niño. Bien, bueno, ¿no? Qué bonito, ¿no, tío? Mira, ¿de esos cuántos hay? ¿Media docena? Unos pocos. ¿Hace un guiso? Qué bonito. ¿Quién compone? ¿Quién es el que compone de vosotros? Pues nada, con los tres. ¿Sí? Usted también se está ya apuntando. Estoy ahí a componiendo. ¿Ya estás dado de arte y todo o qué? Yo estoy más remetido en la poesía. Más pelea el poeta. ¿Ah, sí? El poeta. ¿Y qué es lo que hace? ¿Escribe verso? Claro, letricha, digamos, ¿no? Más letricha que otra cosa. Y Curro y Fernando le ponen la música. Yo llego y digo, señores, ¿os gusta esto? Y ya ellos me dan el visto bueno. Siempre me lo dan bueno porque... ¿no? Pero digo yo que tú, a la hora que vas haciendo alguna letra, también vas pensando más o menos en la música, ¿no? Siempre llego con las melodías esas. Vale. ¿Sabes? Y luego los niños me corrigen, me dicen por aquí, por allí, esto está muy monótono. Pero vale. El grosso de la melodía la trae ya... Uh-huh. El bruto, ¿no? Trae el tema en bruto. Totalmente, para desarrollarlo. Y después ya le vais dando formita, ¿no? La verdad que en este disco hay una cosita mía, ¿verdad? Sí, el último tema. Ajá. Y yo qué sé, yo creo que está bien. Es un tema así, o sea, la letra creo que está muy de nosotros. Muy conseguida. En el disco, en este disco, ¿no? Sí. Que es Muchos Gitanos, Inquietudes y que acaba de salir. Ahí va. Son meses. ¿Hace cuánto? En abril. En abril. Ajá. Y lo produceis vosotros mismos, ¿no? Okay.
autoproducción. Ah. Y pone, síguenos en Facebook, en Twenty, en mi Spy. ¿Estáis en todos lados? Síguenos. Eso es bueno, en la ¿no? sopa. Oye, que tenéis una página esa donde también... Bueno, en Facebook sobre todo, que la gente sobre donde, todo en Facebook, donde te sigue, donde está... Twenty Facebook, ah. Son lo que más. El MySpace también Y el MySpace, que es lo que hace la función de página web. Ajá. Total, que estáis ahí haciendo promo hotel ahora con el trabajito. Estamos luchando mucho, ¿sabes? ¿Sí? Porque sí, ¿no? La verdad es que esto no lo hemos comido nosotros, ¿sabes? Y yo creo que es un trabajito que nos ha costado nuestro trabajo, ¿eh? Nunca mejor dicho, pero que... Estamos luchando por esto, tío, y la verdad que es muy complicado porque lo hemos decidido sacar entre nosotros y tirar para adelante los tres solos, ¿sabes? Que no ha habido nadie que haya... Pero vaya tela, lo que ha dado de sí muchos gitanos, porque yo me acuerdo de vosotros, chiquitito, corriendo por la calle Nueva prácticamente, con pantalón corto. Con el prendisico. Bueno, yo un poquito más mayor que vosotros, pero un poquito más, ¿no? Porque si para más o menos somos casi de... De la misma tanda, de la misma quinta. Pero yo me acuerdo esa calle nueva en casa del curro, todos metidos. Mucho tema allí. Ahí grabando mucho con sus aparaticos. Yo me acuerdo que enchufaba algo del karaoke, ¿no? ¿Con qué? ¿Con el ampli? Yo cuando no había medio, yo ya me buscaba la forma de grabar. Tenías un truco entre la. Me acuerdo perfecto. El doble cassé. Exactamente, para grabar. Entre el karaoke, una encima de otra. El equipo música y el ampli. Tenía ahí una cosa montada y yo no sé cómo. Siempre ha sido. Siempre hacemos ocurrentes, sí. Y siempre liado con sus logos, haciendo sus diseños, sus dibujos. ¿Todavía hace cosas? Sí, sabe. Poco más, pero... El diseño del disco... Se la ha currado él. Y bueno. Ha salido todo de la calle nueva, en verdad, porque... Factoría de Santiago. Totalmente. La hemos grabado en el estudio mío también, que no hemos ido a ningún estudio a grabarlo. Lo que está bastante... Por eso la gente dice, suena mucho, es que está completamente casa en total, esencia. Total. Y eso se nota. Y tranquilo, ¿no? Tranquilo. Un ritmo tranquilo. Sí, bueno, sin tranquilo presiones, ¿no? y sin pausa a la vez. Ha sido una cosa claro. De, venga, fue, dos meses. Quillo, tenemos que hacerlo, pero dijimos, señores, vamos a poner la pila y vamos a hacerlo. Y en dos meses, listo. Hicimos todo. ¿Y por qué Muchos Gitanos? ¿Por qué el nombre de Muchos Gitanos? Muchos Gitanos. ¿Por qué? Ganando. Venga, Ana. Bueno, pues yo según tengo entendido. Según mi padre me ha contado. Mi fuente y cosas. No, hombre, esto nace de una reivindicación, digamos, sí. ¿No? De decir, oye, mira, somos gitanos, pero no por ser de sangre gitana, pues lo único que sabemos hacer es cantar bulería, cantar y bailar y tocar las palmas. Digamos que nos abrimos un poco más a la música en sí. O sea, que nosotros... Creo que hablo por sí, tres. Completamente. Incluso por ti, porque tú también eres un... Ahí está también el hacemos cositas. Entonces, digamos que eso, ¿no? Que nos gusta escuchar a todo tipo de música, no solo el flamenco. Somos gitanos, y él lo dice, pero no nos quedamos ahí, somos mucho más. ¿Y qué escucháis, aparte de... y qué os llama la atención? Aparte de, bueno, de toda la cultura de nuestra gente, de Yo nuestro Yo pienso pueblo, que nosotros, es cierto que... Que donde venimos eso no se puede quitar, porque además que no queremos que eso se pierda, pero creo que en estos momentos nuestra inquietud es otra, ¿no? Y además también le tenemos tanto respeto a eso, que, o sea, a eso, al flamenco, ¿no? Que es que, como yo digo, es que siempre hay muchos detractores, tío, que están ahí, que hace uno cualquier cosa y dice, pues eso no está regulado. ¿Y eso qué os parece? ¿Cómo lo lleváis? Nosotros lo llamamos perfecto. Porque hay, bueno, yo creo que esos detractores, sobre todo, y gente que hablan un poco sin conocimiento de la causa, ¿no? Porque la gente quizás no sabe que detrás de todo esto hay un trabajo, ¿no? Que es lo que estamos hablando, que son horas de estudio, son horas de tratar la música con cariño, de trabajar con música, porque al fin y al cabo todo es música. Si le quitamos la etiqueta de flamenco al flamenco y le quitamos la etiqueta de pop al pop y de jazz mismo, al jazz, pero, claro. Todo se resume a un sentimiento, a un tipo de expresión con el cual nosotros expresamos, intentamos expresar algo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que todo aquel que dice un poco o que no se toma muy bien la fusión, ¿no? Yo pienso, digo, que esto viene de ahí, ¿sabes? Claro, es que esto viene de ahí. Claro, claro. Es que sí, que a lo mejor no gusta o a lo mejor... Pero siempre con un respeto. Pero es que a yo siempre digo lo mismo. ¿Quién ha dicho que no gusta? O sea... Que no gusta a los que... Yo creo, sí, a los detractores. Pero yo creo que hay mucha gente que se aficiona también al flamenco a través de esto. O sea,
hay quien llega a más y hay quien se queda ahí. O sea, los que se quedan con esto es porque esto les llega. O sea, y es música, y es un medio de expresión. O sea, yo creo que con eso tendría que bastar. Y dejar de dar tantas explicaciones a la, y marear tanto la perdí, porque es igualmente válido uno que transmita, para mí, cantando por seguidilla, que uno que haga un tema y también llegue, ¿no? Porque hay público para todo. Hay, yo siempre digo lo mismo, que hay público para todo y gustos para el libro del gusto está en blanco. Entonces, oye, eso es lo que defendemos, digamos, esos valores y esa manera de... Lo que claro, tratamos es de hacer lo que hagamos, que salga bien y que salga, que sea un producto bueno, auténtico, ¿sabes? Porque, porque todo el mundo no canta bien por bulería y hay gente que se dedica a cantar cantadores flamencos, que es verdad que en las reuniones de nosotros decimos, pues ese no sabe cantar. Lo que ocurre es que tenemos tanto respeto que eso no lo vamos a decir, ¿no? Claro, pero esta claro. gente sí lo dice, tío. Claro. Esta gente cuando venga claro, al grupo yo digo dice... muchas veces, digo, ¿por qué? ¿Por qué cuando sale un trabajo así? ¿O por qué cuando, cuando hay un flamenco, digamos, más fusionado con otras músicas, o cuando hay una mezcla, o cuando hay... Es muy fácil criticarlo, pero como yo digo, ¿por qué no me ponen a un señor que entienda de música general para que critique mi trabajo? ¿Por qué me tiene que criticar un especialista de flamenco cuando yo no estoy haciendo flamenco? Y vosotros mismos lo estáis diciendo que viene de ahí, pero no estáis engañando claro, a nadie diciendo que esto es que ellos mismos flamenco, no quieren ver la evolución, porque es que esto... No... Igual pasa con el flamenco, ¿qué pasa con el blues, qué pasa con el funk? Con todo, pasa claro. Con... Sí. O sea, nos queremos empapar de todas esas culturas. Claro, el flamenco claro. es porque lo llevamos y porque lo vivimos. Y porque lo no podemos decir claro, que no, pero lo hemos tenido en nuestras carnes, tú, nosotros, hemos tenido la suerte de vivir como flamenco, sentirnos flamenco porque somos flamenco. Y porque es lo que... Y porque respiramos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos flamenco. Pero claro, nos escucha, o sea, no nos quedamos solo en eso. A mí me, como has dicho tú antes, a mí me tira el pellizco... Yo escucho a Lenny Kravitz y algo así. Claro, y digo, claro. Claro. Y yo en todos los sitios, yo muchas veces voy con el curro en el coche o con él mismo, y yo veo muchas cosas. Esto no es flamenco, tío. Yo lo... Esto es flamenco. ¿Sabes qué te digo? Claro, que no solamente la música, ¿no? Que hay otras cosas que son flamencas. Y en la música, maneras de ser. El otro día compré el disco de Ricky Martin, tío, el último. Lo puse, tío. Digo, yo curro este estribillo, tío. Esto es flamenco, tío. Que esto es súper flamenco. Claro. Para mi forma de verlo, ¿no? Que a lo mejor me equivoco. Porque o sea, claro, no, pero yo no creo el que. Pellizco, me equivoco, tú que hablas del pellizco, al fin y al cabo. Que te llega el mensaje, que lo canta. Y Shakira aparece muchas veces flamenca también. Y Beyoncé parece gitana. Yo qué sé, es que hay mucha gente. No, hay mucha gente. Michael Jackson parecía gitano, ¿no? Cómo se movía, cómo bailaba, cómo sincronizaba cada movimiento con la voz. O sea, yo creo que flamenco engloba, la palabra engloba es lo que queremos decir, ¿no? Engloba muchas cosas, no solamente la música, ¿no? Y aparte de todo esto, bueno, ustedes cuando os juntáis así para ir a tocar, que yo os veo muchas veces y a los sitios donde vais, por aquí por Jerez, os trato de seguir y a donde puedo pues me meto, ¿no? Pero yo recuerdo también... que tuvimos y me meto en el mismo saco, ¿no? Porque ahora, claro, ahora te tratan de otra manera, porque a lo mejor somos más público o tenemos la suerte de que nos conozcan un poco más, y entonces te tratan de otra manera. Pero yo me recuerdo que antes teníamos problemas hasta para entrar en la discoteca. ¿Verdad? ¿Sabes? Esos porteros de discoteca ahí, cuando nos veían entrar... nos hacían el parón. Nos tenían, pero ¿qué nos veían en la cara? Algo de... No entiendo, porque yo parezco todo menos gitano. Yo, es que... pero es, lo que, es verdad que eso es, yo he notado, lo hemos notado. Lo que tú has dicho es una verdad como un castillo. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Ya llegamos a los sitios, ¿verdad? Te abren las puertas. Que no es decir que tú seas... Pero es verdad que te conoce la gente y que te trata de otra manera. Cierto, cierto. Pero que parecía que llevábamos un letrero ahí, sí, ¿no? Cinta, que yo soy de la calle Nueva. Que... De no dejarme entrar. No dejarme entrar, por favor, por favor. Me ponga como me ponga, no dejarme entrar. Que forma así, ¿no? Es una realidad tremenda. Oye, hay que ver cómo son las cosas, ¿eh? Cómo cambian los tiempos. Cómo son las cosas. Sí. A todo el mundo quiere ser flamenco. Y ahora sí. Y todo el mundo quiere ser gitano, ahora como sí. La canción. Bueno, pues vamos a hacernos otro algo más, ¿no? Que tenéis por ahí. Vamos a hacer una cosita, un Alejandro? Pequeño homenaje a Alejandro Sanz que tenemos ahí en el disco. No me diga. Sí. Bueno, yo sigo, ¿eh? Venga, yo, Gloria, si meto la pata, no llamarme más. (risa)
primera canción estaba hecha con los besos de Marta y mi forma de quererla, con la sabiduría de María, el recuerdo de Almudena, tan lánguida y sufrida. Mi primera canción era mentira, era un trozo de la esquina donde un día dije adiós. Bea siempre fue un secreto, nunca supe decirle a tiempo no. Oh no, óyeme que para mí fue la primera, la más bella melodía por ser rosa prisionera, que al tocarla se moría, que al salirse de mi boca me besaban bien los labios las frases agradecidas. Oh, mi primera canción. Te digo, mi primera canción, mi primera canción. Olé. Opa. Qué bueno, tío. Va a brindar por nosotros, ¿no? Ahí va, ¿eh? Por mi José. Hombre, por nosotros, con muchos gitanos. Siempre. Oye, Alejandro, ¿ha escuchado esto o no? Pues tenemos ni idea. Hay una arañica por ahí. Está colado en mi copa. La arañita es de nosotros. ¿Ha escuchado esto, Alejandro? Ni idea. No, no tenemos ni idea. No, sabemos. Pues sabe. Es que nos gustaría que lo escuchara. Nos encantaría, pues está hecho desde el máximo desde respeto. Desde el respeto, ¿vale? Y desde el. Sabéis que Alejandro es muy flamenco, ¿no? Sí, sí. Nos consta. Y con la gente de Jerez se muere. Se muere. Yo tuve el privilegio de estar en el bautizo de su hija, Manuela. Con el Juanito Grande, con el Zule de, y con la Rocío de Gregorio, íbamos los cuatro. Y estuvimos allí, además, encantador, compadre. Yo super... he tenido también la oportunidad de estar unas pocas de veces con él. Y lo que tú dices, tal como se refleja en los discos, tío, es que, yo qué sé, padre. Y es muy sencillo, tío. Un hombre muy abierto. Después con los flamencos, a todos los flamencos le da su sitio, ¿no? Y yo creo que... Que fíjate que tenemos una suerte muy grande de tener un pedazo de cantautor, de artista como es Alejandro. Maestro. Y que encima muera con las cosas de Jerez y con el barrio. Tiene y sensibilidad. Con los artistas. Sí, sí. Hay que ver, ¿eh? Ese tío es... Bueno, pues hay que hacerle chapo. Llegar, hay que hacerle llegar cositas y... La verdad que hay posibilidades y tenemos contacto, vamos... Ajá. Que es el, pero también nos da un poquito del ácido. De reparo. Todavía no hemos tenido la oportunidad. Bueno. Esperemos que, que la tengamos, seguramente. Que fluya. Mismo la tenéis más para adelante hasta de tocársela en directo. Por ya lo menos, eso por es. Lo menos eso, por lo menos conocerlo, ¿no? Y, claro. Y mostrarle nuestra admiración, claro. Claro. Somos. Qué menos. Claro. Además, somos seguidores de él. Y además, seguidores también de Rosario Flores. Uy, a mí me encanta. Mucho, Antonio, sí, que sí, también sí. Lo sé que. Ketama también está muy Ketama, la barbería. Bueno, un movimiento. Y Michael últimamente nos tiene locos. También nos tiene locos. Sí. En este, mira, yo esto me lo he tatuado, ¿eh? Mira. Tú lo tienes ahí. La firma, la firma de Mike. Fíjate. Porque ha sido un antes y un después ese hombre. Y es lo que hablamos, que si lo traspasamos al flamenco, su música es tremendo, tío. Yo que es el que me dedico a eso. El Human Nature, está. Tenemos una versión de Michael. Sí, lo he escuchado, pero por internet. Y ha sido un que hay algo también. Placer, Michael es más flamenco, no se puede ser que él, la verdad. Y un referente para nosotros grande. Pues ¿Os ha costado mucho trabajo adaptar ese tema? Ya, el Menda es el que se ha comido el territorio. Las horitas de yo, la adaptar en inglés, pero en español. Como, está, como era con tanto cariño y pues como que se me hizo corto. Fue un trabajo duro porque ya sabes tú que te baja la traducción del tema y ahora tienes que adaptarla de métrica, de rima y que diga el concepto lo mismo, el mensaje. Pero fluyó y salió. Y parece salió que así. Lo mandó él. Y además ahí. Estábamos embolicados con el tema porque que yo, Celeste, hecho, y lo cantó él, me dice, a ver,
era más melódico porque Michael canta para comérselo, sí, ¿sabes? Entonces yo decía, curro, yo no puedo hacer esto, tío, porque es que esto me resulta súper difícil, tío. Y lo dejamos aparcado, ¿verdad? Sí, sí. Dejamos aparcado, terminado, producido, pero sin la voz, lo dejamos. Empezamos a terminar los demás y un día me levanté y se lo di a este. Digo, compadre, tengo el rollo de... Lo tengo, compadre, ya lo tengo. Llamamos a este, nos fuimos para allá y ¡puf! Metí la voz. Del tirón. Qué bien, ¿no? Del tirón. Y los directos siempre lo tocamos, es un tema que ya se está haciendo. Igual que la primera canción o La mentira, nos lo piden en los conciertos, ese ya se está haciendo un tema que conocen. Y... Además, este disco es un regalo a todo el mundo que siempre viene a vernos a los conciertos, tío, porque hay versiones que a lo mejor hemos abusado un poco de las versiones, porque hay cuatro versiones. ¿En este disco? En este disco hay cuatro versiones. ¿Cuáles son? Aparte de la de Michael la de y la de Alejandro. Mi primera canción está... Uno de Mina. Uno de Mina, que es Corazón Felino, una italiana, que yo creo, sí, que tú la conoces. Y la mentira es de El que será, de José Feliciano, está hecho. No me digas, ¿cómo lo había hecho El que será? Porque será, está súper sencillito. A ver cómo es. ¿A dónde, en qué tono está? En mí. Estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. Y a mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque era su agradable compañía. Así es mi vida, yo tengo que marchar. Dice, ¿qué será, qué será, qué será? Oh, ¿qué será de mi vida, qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. ¿Qué será de mi vida, qué será? Dice, ¿qué será, qué será? ¿Qué será? Oh, ¿qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y la noche mi guitarra dulcemente soñará, y una niña de mi pueblo llorará. Improvisación, ¿no? Ahí, qué bonito, tío, qué bonito. Pues mira que Feliciano, hay que ver, ¿eh? Muy buena lección esa, porque yo lo más reciente que escuché de ¿qué será? Precisamente era una versión que hizo Diego Torres y que ya sabemos que también es muy flamenco y sí, que también tiene también nos gusta mucha comunión con Ketama y ha hecho varias cosas. A mí me quita el sentido Diego Torres también. Yo me acuerdo que Juan Grande, el papá, también le gustaba cuando salió un single de él, no me acuerdo cuál era, en Televisión Española. Que lo de la luna, mucho, ¿no? Me parece que sí. Y a él le gustaba mucho cuando lo veía. Me acuerdo de Juan Grande. Y fue lo último que yo escuché del que será así en versión, pero... Uh-huh. Pero esto está muy flamenco, tío. Está muy fresquito y está muy bueno. Y también está aquí, ¿no? También está ahí. Sí. Bueno, y decir que hemos tenido un privilegio enorme en este disco, porque quedamos con Juan Diego Mateo para hacer unas guitarras. Sí. Bueno. Y eso fue quedamos tal, encantado que venía Juan Diego. Fíjate. Y un día me bajé a Santiago a desayunar, que yo no bajo nunca en mi vida, y bajé a desayunar. Y me encuentro Juan Diego con el maestro, con Jorge Pardo. Claro. Y está hablando tal. Y escuchándome hablar a mí con Juan Diego, me dice, oye, a mí me apetece tocar en vuestro disco, ¿puedo tocar? Le digo, ¿puedo tocar? Y dice, venga, llama a los niños, llamé a este malo con calentura, venga, se vino al estudio nuestro, grabó tres temas, como que ya ha quedado como, y encima él encantado. Bueno, luego nos llamó para su disco. Para su disco, que hiciéramos unas vocecitas, unos coritos. Claro, el trueque era ese. Y el cambio, ¿no? El trato era ese. Cantar nos dijo, ahora vení ustedes. Bueno, y ahora... Yo voy a tocar, pero luego... Tenéis que venir ustedes. Bueno, pero un privilegio, ¿no? Y ahora decía, ¿te acuerdas? Decía, unos aleitos, unos coritos. Unos coritos.
flamenco y ahora, fíjate, yo flamenco. O sea, ¿no? Lo que te quiero decir, siempre... Y ya estábamos... Como la vamos a llamar maloco. Vamos a llamar maloco porque esto no lo vamos a hacer nosotros. Y ahora decía, no, pero... Yo lo que quiero es que por llamada puedo llamar yo, fíjate, claro, no claro. Lo puede llamar él. Fíjate, ya las cosas que estamos inventando. Es que él lo estaba visualizando flamenco, él lo veía flamenco. Y yo decía, claro, claro. Y él quería que él hiciera su fresquito, rollo. Claro, a tu rollo, qué bien. Pero no, qué cosa más bonita, tío. Porque participar con él y que él participe en nuestro disco. Ahí está. Este pedazo de músico, Jorge Pardo. Mi primera canción. De dos o tres, o sea que no es sí, una pincelada, sino en tres temas haces. Fíjate. Nos llamó una noche mágica ahí en el estudio. Estábamos él tocando y todo. Pues es un regalo de Dios que os encontraste ahí. Nos invito a cenar, después nos fuimos a casa del curro. Fue una gozada, una gozada. Fue una gozada. Ahora yo, tieso, morecido, ¿no? Sin pacha ninguna. Y me fui para casa, tenía una botella de ginebra allí, unos cuantos de botellines de cerveza. Y nos pusimos todo a gustísimo. No vea con el Quique. El guitarrista nuestro, vamos, nuestra de confianza, mitad, ¿no? Nuestro, el que nos ha mezclado discos, el que nos ha masterizado, ¿sabes? El que nos aguanta. Familia, Quique Romero, familia. Familia. Bendita. Nuestro... El cuarto de Musibeta. Tenía que haber estado aquí. No podía ser así imposible. Bueno. Es una extensión más de nosotros. Claro, completamente. Bueno. Nuestro director musical, ¿no? Completamente. Eso es importante. Que la gente que os rodee siempre lo haga con cariño y con buena fe, ¿no? Con buena intención. Sí, y que vaya todo como hasta ahora, ¿no? Porque hasta ahora, sin daros cuenta, habéis hecho un caminito que era muy difícil. Es lo que te digo, sé que es verdad que nosotros nos codeamos de gente, porque el barrio, ¿sabes? Te digo, siempre estamos rodeados de artistas, ¿no? Y de, fíjate, ¿no? Nosotros tenemos que también desde aquí rendirle un homenaje a Morao, ¿no? Porque fue nuestro mentor junto a Diego Carrasco, sí, tío, porque el primer trabajo que hicimos o que queríamos hacer a la calle, que fue el concierto en el Berebere, en directo, grabado, pues se lo dijimos, a ver si nos puede presentar se hecho. Volcó, y no vea, tío, no vea. La lió y estuvo. Y desde aquí queremos agradecerle, ¿no? Ese punto, esa cosa que nos dio, tío, porque es que junto con Diego Carrasco, que siempre ha estado, ¿no? Para todos nosotros ha sido muy importante y lo será. Y, ¿no? Yo es que todavía tampoco me creo que se haya ido. Es verdad, ¿no? Ha sido una cosa que. En realidad, yo paso todos los días por su puerta, tío. Tú pasas por. Y creo que estoy nervioso. Yo me pongo nervioso, tío. Es que no es creíble, ¿no? Yo prefiero seguir pensando que está escondido en algún lado, que nos está viendo así. No, que está por ahí trabajando. Algo que está trabajando y que cualquier día cercano, va a aparecer. Hemos cercano, metido una palabra. De una manera o de otra, ¿no? Y está ahí también suyo Diego y la familia, el primo Manuel, y que lo estaban bueno, pasando fatal y echando mucho de menos. Imagínate, lo echamos nosotros de menos. Imagínate, eso es lo que te quiero decir, ¿no? Que la ausencia se nota mucho y la ausencia de él más, ¿no? Sí, una persona, que es que una persona con tanto carisma y tan bueno. Y tan gracioso. Que haya ayudado a tanta gente porque nos ha ayudado a todos. A mí cuando empecé igual, me llevaba a casi todos lados, gente, Joselito, y a la Bienal y al López de Vega y no sé de qué. Yo decía, pero coño, que yo. A un López de Vega, por un López de Vega, al son de Moraito, un espectáculo ahí. O sea, qué cosa, con tu padre, Fernando La Morena y. Y bueno, era montones de sitios, que Morao es que era así, espléndido. Espléndido y de... Cómo nos ayudó, se preocupaba. Encima. Y nos decía, ustedes vayan a hacer lo nuevo que Tama. Si ya que Tama no está, ya. Ustedes. Ole. Los más guapos de Nema. Así se ponía, como él se ponía, ¿no? Fíjate. Auténtico, vamos. Fíjate. Y pues desde aquí les queremos. Pues fíjate. Nuestro abrazo y nuestro besito para. Yo creo que en el fondo gente así tan importante no van a desaparecer no nunca, se van, ¿no? Se van. No, porque creo que no. Queda una esencia tan grande en la gente, en los que vienen, en los que están y en los que han vivido y compartido cosas con él que no se puede ir porque siempre está en boca de todos los que lo hemos querido, lo hemos. Su forma de ser tan gracioso, ¿no? tan espontáneo, tan, ¿sabes? Pues sí, la verdad. Es. Bueno, pues vamos a dedicarle otra cosita al Tato, ¿no? Venga, vamos un poquito por bulería, ¿no? Venga. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Por bulería? Venga. Vamos allá. ¿A dónde? Por bulería a mi forma, ¿eh? O sea. A tu forma. ¿A dónde te la pongo? Quizá donde no la vea, ¿no? ¿Qué? Por ahí al uno, ¿no? Por arriba ahí. Vale. Banderita, un poquito banderita. Tampoco no está. Oh, fu. Esto de los focos.
final a bien no me vaya a hacer quedar malamente. Vámonos. Yo no sé nada de ti, tú no sabes nada de mí. Eso lo puedo arreglar enamorándote. Los sueños que tú tengas, dímelos. La música que canto es para ti. La pena que tú sientas de los dos. Eres la primavera en mi jardín. Yo no sé nada de ti, tú no sabes nada de mí. Eso lo puedo arreglar enamorándote. De bronce, tu piel distinta, ausente y sin nombre. Pasan los días y no me conoces. Mi corazón está falto de ti. Te oyen, mis pensamientos se paran y te oyen. De la manera que me hablas te excusas, es comprensible, la vida es así. Manera de querer, no sé si está mal o bien. Lo único que sé, que no tiene que ver con nadie. A mi manera yo te canto distinto, porque nadie comprende lo que yo necesito. Y a mi manera yo te canto distinto, porque nadie comprende lo que yo necesito. Dímelo, ábreme tu corazón, dímelo. Y el querer porque se agota y uno no son dos. Dímelo, ábreme tu corazón, dímelo. Y el querer porque se agota y uno no son dos. ¡Olé! Sombra cuando hace sol, la lluvia cuando la tierra está seca. Eres la brisa que contempla el alma cuando nadie la contempla. El azul del cielo, el rojo de la hoguera. Manera de querer, no sé si está mal o bien. Lo único que sé, que no tiene que ver con nadie. A mi manera yo te canto distinto, porque nadie comprende lo que yo necesito. Y a mi manera yo te canto distinto, porque nadie comprende lo que yo necesito. Dale. Por ahí. Pues nada, señores. Ya no hay. Relleno. Somos Cordela. Somos Cordela, amigo. Vamos como buenos primitos. Como buenos hermanos. Salud. Salud. Y por ti. No vea cómo está el vino este, hijo. Por vosotros, tío. Ole. Oh. Oh. Pero bueno, ¿eh? Hemos tocado un mucho. Esta bodega de. Tradición. Es de tradición, conoce el mismo nombre. Ole, tradición. Lo dice, qué tradición más buena. Está del vino de nosotros, de Jerez. Esto no, es una cama aquí. Si es que esto no lo hay en ningún lado. Eso es que no vean. Pues nada, señores, pues yo os voy a dejar aquí tranquilico y que donde vaya a estar mejor que aquí, porque aquí, entre barriles, pintura, cuadros, qué cuadro más bonito que hemos visto. Increíble. Qué pedazo de pintura más bonito. Además, hemos llevado un sorpresón, la verdad, no nos esperábamos. No. Fíjate, una colección tremenda. Aquí, oye. Maravilla, maravilla. Uh-huh. Hay que invitar a Jerez que venga a ver esto, porque es que esto es de gloria bendita. Esto es para comérselo, la verdad. Bueno, pues nada, que lo sigáis disfrutando, que sigáis así de bien. Que a ver si Dios quiere que lleguéis a vender una caja de una dulce. Caja de polvorones llena de discos. Llena de discos. Y que bueno, y que podáis disfrutar y seguir disfrutando de esto que es muy bonito, de muchos gitanos, del grupo en sí, que os ha costado tanto
las cositas que habéis hecho y habéis tenido un caminito muy labradito, muy curradito, y me consta, porque siempre os he visto ensayando y siempre os he visto sacando cositas y grabando y componiendo y luchando contra todas las vicisitudes, ¿cómo dicen los señores? Vicisitudes. Bueno, vamos a dejarlo en bis. Todas las bis que hemos luchado. Abreviando. Es cierto que nos ha costado trabajito, pero yo quiero agradecerte, tío, de todo corazón que haya contado con nosotros para esto. Que va. Y que hay mucha gente aquí en Jerez y que te haya acordado de nosotros, es importante. Que va, la intención es pues que salga tu Jerez. Y de que hacerle cosita a todo el que tenga algo que decir. Y vosotros tenéis mucho que decir, no algo, muchísimo. Y espero que no sea la única vez, a ver si nos juntamos en un futuro un poquito más. Y a mí me gustaría hacer algo contigo, tío. Bueno. Que no se quede pendiente. Nunca, dice que nunca es tarde, si la dice es buena. Buena. Bueno, señores, venga, lo dicho. Os dejo esto por aquí. Por si viene el otro guitarrista. A ver si viene el Quique ya, hombre. Y nada. Y si no hacéis algo por bulería, pues me voy bailando y todo, ¿eh? Hombre, no, eso está hecho. Mientras que viene el otro guitarrista. ¿El de las virtudes? No, a ver. Yo me voy a ir por una caña de chocolate. Sí. Era por aquí, era por aquí. ¿Cómo era la mentira, tío? Qué tiempo que no. ¿Ese del primer disco ese? Sientes no es amor, es una fantasía de tu corazón, y no confundas la mentira con la realidad, porque tú nunca encontrarás a nadie que te entienda de verdad, aunque te escondas detrás de una careta o te sientas segura como una veleta. Nunca encontrarás a nadie que te entienda de verdad, porque la mentira cuando llegas a creerla es como un barco a la deriva que no sabe dónde va. Nunca encontrarás a nadie que te entienda de verdad, porque la mentira cuando llegas a creerla es como un barco a la deriva que no sabe dónde va. Y la mentira no tiene orilla ni barquilla que esperar, y sin embargo la verdad siempre te lleva a buen puerto, aunque te cueste llegar. Y la mentira no tiene orilla ni barquilla que esperar, y sin embargo la verdad siempre te lleva a buen puerto, aunque te cueste llegar. Cueste llegar. Eso. Bien. Parduende. Se está cantando bien y se esconde entre balcones, entre patios y entre soles, de una palma que han sonado en un café. La idea de que se encarnan en personas de verdad y
que salen de su cuerpo cuando se empieza a bailar. Una bulería que suena de una guitarra morena, aparecen y se vuelven a marchar. Y tú entiendes